Gracias, Pedro Martín. Efectivamente llega la participación de los caballos españoles en pura sangre. Tenemos la intervención de 10 participantes, pero vamos a dar inicio en la etapa de los españoles con nuestro amigo Miguel Bravo, su caballo el Coyote de Lumianos. Primer participante en la etapa de los caballos, Juan Marta, muchachos, por favor. Despedimos a nuestro amigo Miguel Bravo, su toro, el Coyote Volador, el Coyote, su caballo, me quedó la costumbre, compadre, I'm sorry, dicen en la Unión Americana, su caballo, el Coyote de Lumianos. Segundo participante, Abisaíl Benítez, con el, su caballo, el Zeus del Estanco, ya le anda formando, cambiando de... ¿A qué rumbo a la pinche mesa ya? La chingada. ¿Cómo viene el pedo, si cabrón? Dejero de animal. Cuando anda pedo, si güey, ¿qué? Segundo participante, el Zeus volador 2. Coyuca de Catalán, muchachos de la banda. Segundo participante, caballo Zeus, el Estanco. Tercera participación de Lumianos Estado de México, su caballo el Marqués, médico veterinario René Benítez.
Con su caballo, el Fandango de Rancho Pedro Martínez. Vamos a invitarlo.
que se venga en su séptima, la séptima participación. Vamos a invitarlo a que se venga para acá a la tarima y vamos a ver qué tema nos va a solicitar para bailar este caballo, el fandango Misael Martínez. Acérquese, ahí mi amigo ya viene para allá, vamos a abrir el espacio a Misael Martínez. Otra vez, hombre, ahí viene ya, vamos a ver qué temita, solicita. ¿Cuál, compadre? Arriba, Pichátaro. Adelante.
Ramírez. Viene la participación número 9, Sergio Salazar, su caballo, el cadete de El Estanco. Vamos a acercarnos, mi amigo Sergio, con ese caballo, el cadete de aquí, del Estanco. ¿Cuál tema, compadre? ¿Cuál tema? Juan Colorado. Adelante, muchachos de la banda. ¡Oh!
se acabó. Misael Martínez con su caballo el Fandango Racho Petrón Martínez. La número 7 toca el turno a Rubén Benítez.